Hola, hola, ¿cómo están? Hi, coach. Good Hola, night. ¿cómo estás, Adonai? Qué bueno verte. Thank you, coach. Ajá, ¿qué tal ha estado tu día? I am good. And Good. you, coach? I'm fine. Yes. Sí, qué bien. That's nice to hear, que es bueno escucharlo. What had happened Por exactly? poco. ¿Qué ha pasado? Por poco y no me conecto a la clase, coach. Por ¿Qué poco. te pasó? Por poco. Por poco, coach. ¿Por Es que se qué? fue la luz. Se fue Ay, la luz donde yo vivo. ¿sabes cómo se dice se fue la luz? I don't know, coach. ¿Cómo se dice? Podría decirlo de varias maneras. Podría decir, the power get down, o I have a power outage. The power shit. The power outage. Podría decirlo así, mira. A power objects. Ajá, power outage. Power objects. No, Bueno. outage. Object. Ajá, outage. Así ve. Outage. Power outage. En otras palabras, Power. como que hubo un bajón. Power. Power outage. Ajá. Yes. Sí, Eso es literal. cuando hay un bajón de energía. Hubo un apagón, pero en todo mi pueblo. Híjole. En Pero todo el pueblo. ya están bien. Sí, no, creo que se quemó un fusible porque hasta aquí es una de las torres que comparte energía a todo el pueblo. Se quemó. Oh my Se quemó un God. fusible. Pero entonces, como el alcalde llamó muy rápido, en una hora máximo ya lo habían arreglado. Ay, qué bueno. Se fue como a las 7 y ya como a las 8, ya 8 y 5 ya había luz. Ay, ya me imagino, a mí también eso es complicado. Entonces así me pasó a mí, como que igual que mi teléfono se Liberty. descarga súper rápido. Se descarga súper rápido. Y tenía 40 de carga. Y yo, no, la clase. Ah, no, está frito, sí. Mira, el Jaycee hoy ya está aquí, vea. ¿Qué tal, Jaycee? Qué bueno verte. Ya va a hablar, coach. Ya va a hablar. Tiene el No, es que micrófono apagado. todavía tiene el micrófono apagado. Tiene mi... Que bien se ven y todo eso estaba diciendo. ¿Cómo? No, que me ponga asistencia, le estoy diciendo. Ah, sí, eso ya estuvo desde hace rato. Ah, no, hombre, ya ve. Y ahí. Realmente no va a apagar la cámara, Yo creo ¿verdad? que, es que No, yo creo que hombre. la asistencia también se toma cuando con el correo electrónico también, ¿verdad? Porque le llega una notificación a uno. No, o sea, yo aquí yo ¿Verdad? te tengo Ni he también. fijado. Yo todos los días, cada vez que te digo tu nombre, te la pongo. Es que ayer como dijeron que no había Good evening, teacher. asistido Good y evening, es que Fernando. como... No, pero es que ustedes, yo guardes si y por poco queman llantas de frente de inglés corporativo. ¡Qué Y se barbaridad! pelaron La ustedes, en agarraron con todo serio. y era solamente era a nivel de todo el módulo. Y ya Miss. con gatos panza arriba. ¡Qué barbaridad! Miss. Miss. Hola, Esme. Esmeralda. Sobre todo Sí, de Jaycee, que es el más Esmeralda. buchinchero, no Hola, mentira. Miss. Hola, Jay, hola, ¿qué tal, Esme? Bien, solo voy a notificar que es que estoy terminando un reporte que tengo que enviar ahora de la Ah, ya. universidad. Está Pero bueno, voy a estar tranqui. pendiente y después conecto la cámara. Va, está bueno. Nah, Va, aquí se ya le solo me notificó faltan que iba a 10 comer igual que el de preguntas. Evangelina la No vez le pasada. crea, No, coach. mentiras, aquí está, mira. Nada. Sí, ya sé. Sí, yo sé. Lo que pasa es Otra que que me un gusta profesor no puede molestar. decir. Vaya, muy bien, para que vean. No, pero Juan Carlos, ya empezamos la Que no clase. miento. Esme porque tiene permiso, pero vos no. Bueno, ¿Qué si quieren, les dejo pasó? la cámara aquí por mí, no hay problema. No, no te preocupes, Que me tranqui. ven. Vaya, entonces ya Tranqui, regreso. tranqui. A Sí, Fernando Molina ahí quiero déjala, ver quiero yo. estarte viendo. Fregué, ya la quité. Más que ando con una gran gripe. Sí, se escucha. Hello. Miren que anda dando unas buenas gripes, vea. Sí, Sí, este ¿te Meraldo acuerdas ya de mí me fue, conmigo, ya coach? me la pasó a ¿Cómo mí. andaba? Sí, Fíjense que complicado. hoy fui a traer medicina y me dice la muchacha de ahí. Coronavirus. Mire, me dijo de que sí anda dando una gripe, pero de la contagiosa. Sí, es una gripe, pero súper fuerte. Ay, no, bueno, así estuvo ¿Y Yoba. eso? ¿Se recuerdan que Yoba estuvo bien malito y aún así estaba bien aquí en clase? Y lo que Pobrecito. pasa es que como yo tengo problemas en los pulmones, ¿no? Ay, Y ay, ay, pues reuma. hay que cuidarse más. A Y mí cuando antes. me da gripe siempre me dura solo una semana. A la semana se me quita. Hay Igual que. no soy de Hay que depender enfermarme de muchos factores.
los chicos que están más jóvenes, si no tienes algún problema de salud. Hay un montón de Sí. factores. Yo como nací 7 días, Yo como casi no me enfermo. Cuando me da gripe, si me dura, quizás por lo mismo que pasa hasta 4 o 5 años que no me da una gripe. te viene a dar bien Ajá. en Así es mi todo, ¿verdad? mami. Igual a mí. Me viene Igual a Así mí. es mi mami. Yo en lo general, yo me vengo a enfermar como a los 2 años. Pero eso Ay, sí, qué que galán. cuando me vengo a enfermar, me da unas enfermedades que paso tirado en la cama, que no me Sí, puedo te agarra levantar. con todo el virus. No, yo siempre ando mocosa y cuando me da gripe me pongo mal, igual que mi hermano. Mi Ay, hermano tuvo derrame de muchachito. pleura y Ay, yo no. nací 7 días y no se me desarrollaron menos Uf, enfermedades. no sé Pues qué hay es que eso, pero cuidarse bueno. más. Ay, sí. Yo por Sí. eso me medico cada semana con té. Ay, los Chile. tés son Ay, buenísimos. yo no aguanto la Igual. gastritis de toda la vitamina C que me tomo. Tomar miel con limón ayuda un montón también. Se me ha acabado Bastante. la miel. Si Igual, alguien me quiere regalar igual una botellita, no limonada. me enojo. Ay, sí, es bien rico. Sí. A La mí me limonada. ayuda la sal con limón y té, pero tequila. Los tés son muy buenos. Tequila. El tequila. Este baile. No, decimos el té normal, no el otro, vea. El Dicen que tequila. el tequila es bueno para, ya me voy a tomar un, La que es bueno para gargantita. cuando uno anda, ajá, anda malo de la Sí, la garganta. verdad que ayuda mucho. Limpia mucho la Ya no voy a garganta. hablar. Vaya, pues concentration when you're doing, vea. Tenemos a Tengo que Gaby, aquí terminar está. rápido. Fernando, que no te vi. Kevin Mira, Alexander, aquí está. Rosita también. Carito. Mira, Mira, JC, ¿y Fernando. por qué te agarró feo Mira, ahora Fernando, vos? vos nunca arreglaste tu cámara, vos. Desde que empecé, mañana le prometo estar con Mañana es el último clase. día, no fregues. Vaya, y el Y último mañana no día hay le van a clase. enseñar la verdad. Mañana no hay Mañana no clase. hay clase. ¿Quién Mañana no hay clase. dice? Aquí viene desde el módulo 1, no le crean. ¿Quién dice? Muy bien, aquí viene Dagna, está aquí, Yo soy Rudy, nuevo. Evangelina, ajá, Laurita, don Kevin Flores, Fernando Molina y don Alexander. Muy bien. Espérenme. Ay, Voy aquí a está activar el Gabrielito. wifi Gabrielito, ¿y porque eso que no está usando estoy lentes? desconectando. Ay, que no estaba estudiando. Ajá. Ah. Es que así me veo más elegante, dice No, Gabriel. fíjate que uno No. cambia. Con o sin lentes, cambia, sí. Con Hola, solo que buenas vea bien, noches. suficiente. Espera, cosa. Yo lo ocupo, yo la Espérenme, tendría que déjeme ver. ocupar para la computadora, pero Sí. se me arruinaron. No, pero esos son de lentes, esos son de Una Solimo. chuchita me lo comió por aquí. Uf. Como usted dijo, coach, que con lentes uno cambia. No, pues sí, aunque es Bayu. cierto, ¿verdad? No especifiqué qué tipo de lente, es cierto, fue mi error. Yo dije lentes para ver, vea, no de sol. Vaya, muy bien. No, sí, fíjate. No, yo le preguntaba a Gabrielito porque a veces, pues uno sin lentes no ve bien, ¿verdad? Entonces, pero a ver, depende si los ocupas permanentes o los ocupas solo para lectura, etcétera. Por ejemplo, fíjate que en el También. caso de mi esposo, cuando él viene manejando, los lentes se los tiene que poner aquí arriba porque el reflejo de la luz le molesta. Ah, los Un míos son ejemplo. para antirreflectivo de las luces, porque yo en las noches no veo cuando manejo. Y No, mi esposo y sí. también para leer. Pero a él sí le molesta, fíjate. Entonces, Wow. él lo que hace es ponerse los lentecitos por aquí, ¿verdad? Y ahí se ve mejor. Ricardo, aquí está Ricardo. Sí, hoy Hi, está con el teacher. Golden Gate también. Bueno, ¿y qué pasó el beach background? ¿Que no estabas de Es que playa? no sale, Miss. Sí, Yo la está. estuve buscando ayer y no me salía. Ya regresó, es que ya regresó, coach, ya regresó. Mira, que sí, ya. Ah, sí, es cierto, ya regresó. Ya Tiene toda la regresó, coach. razón. Ya tiene Hey, como dos. guys, two more days. Well, including today, two more days. And tomorrow we'll finish our model. Imagínense, terminamos el módulo mañana. ¿Qué les parece? Una gran cosa, vean. Mañana no hay clase, mañana no Mañana hay hay clase, clase, no mañana no moleste. hay clase. No, yo Sí, estoy no. cantando la canción del meme, coach. Ah, sí, ajá. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué va a haber clase? No te acordás, pues. ¿Qué? Pero porque va Solo a haber perdimos clase, 10 coach. minutos. 15, 15 minutos. Sí, es cierto, 15. En Es... Insafor dice, si son 15 minutos, hágalo otra vez. Ah, Son bueno, está bien. lineamientos de Insafor. Sí. Está bien, hija. Mañana va a ser día deportivo, como dicen ¿Pero en a qué hora va a escuelas. ser A mañana? la misma hora y por el mismo canal. Ah, ok. Es que Así que no se mañana preocupe. salgo. Va, que queda a las Coach, 7:30. pregunta. Una Dígame. pregunta ya que estamos hablando referente. Pero la siguiente semana sí va a haber clase, ¿verdad? Pero con el módulo o no. No, ya te llamaron, a mí no me han no, 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 llamado. ya te van a decir en la fecha que va a empezar el nuevo módulo.
No, es Después que de las como yo no sé, vacaciones. por eso pregunto. Ay, me No, siento ya te demasiado lo van a mandar por rica. correo, no te preocupes. Ojalá y se tarde un mes. Pay attention, oiga, pay No, no. attention. Vaya, chica. Hey, what date is today, by the way? ¿Qué de fecha es hoy? Tuesday. Tuesday. ¿Tuesday o Tuesday. Thursday? Thursday. Es que yo lo ¿Thursday pronuncio mal, Marco. Thursday. Thursday 23. No. what? No, Thursday voy a hablar bien. 20, 23. 23rd. Think it's her. Yes. ¿Pero qué? January, February, March, En May. March, 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 what? pero falta el ST, STU. A ver, dijeron Thursday, March 23rd, 2023, right? Eso dijeron. Yes. Vaya, hágame una cosa, Ricardo, hágame el favor de escribirlo en el chat de Zoom, porfa. Y no le ayuden. Evangelina ahorita todavía ven en Okay, el teacher, ahorita. No se tarde toda la clase, oiga. Pero vamos a hacer mucho el listening. Mi, vamos a jugar. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Sí, Kongs, porque yo ayer que. Pero no Free Fire, pues no. No Lo entendí nada. siento. La Free elefantina. Fire. Free Lo Fire. entiendo. Vaya. ¿Ya te Me gustó? dice Ricardito. Sí, es mejor para atrás, Jayce, y mucho calor. Modo rapero ahorita, Yanchi. No, es que mucho Lo que calor. pasa es que el ventilador ya no es mi pelo ni rebelde, sino Es muy liso. muy liso. Bueno, me lo hago para atrás, un ratito ya lo tengo en la cara. You have a straight hair. Mira, straight hair es pelo liso. Como el de Alexander es curly, colocho. Saben que yo tengo un ventilador que ayer nos lo botó los perritos. Ay, lo arreglamos y todo. Ya cuando lo volvimos a poner, Lo vuelven a se votar. mueve y nosotros pensamos que nos estaban asustando. No. ¿Y cómo Comienza se a graba temblar. pelo ondulado? Hablando de perritos, tengo dos en adopción. En adopción, no en venta. Ahí pónganlo en el estado. Vale. Vale. No, pues sí. Después de publicidad. Bueno, cabello ondulado se dice wavy. 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 Uno, wavy. ¿Se acuerdan que hola es wave? Wave. Ajá. Yes. Yes. Wave es hola, ¿verdad? Yes. Entonces, wavy es cabello ondulado. Ricardo, ay, no, ya no, ya no, no Ya dije nada estuvo. Okay, entonces. Thursday, March. Casi, Ricardo, solo que tenés. Ahí hay un pequeño problema. Acuérdese que es 23rd. Third. El número 3 o el tercero, porque es ordinal, De ¿con qué o de, no termina? me acuerdo. Ajá, TD. Termina con T. RD. RD. Entonces quiere decir que esas dos letritas últimas van a la par del 3. Vuélvamelo a escribir, por favor. Ahorita, teacher, ahorita. Apúrele. Ajá. Oh, esta teacher va a decir qué barbaridad, cómo molesta. No, pero quiero que escriba bien. Vamos a hacer mucho listening, chicos. Demasiado listening, diría yo. Ay, me lo comí. Hoy sí. Sí, A la no S está te la malo. comiste. Otra vez, por Me favor. comí la S. Dale otra vez hasta que lo escribas bien. Thursday. Tocate, porfa. Vamos a ver, ya casi. Mars. Hoy la coma le va. No, esperamos que no. Déjalo, a ver qué hace. Que practique, coach. Pues sí, Tuesday, así es. Mars, La práctica hace al está. maestro. Thursday, Mar. Ah, vaya, hoy sí, mira. Hoy sí. Muy bien. Eso no se te va a olvidar. Te No. felicito. Good job. Good job. Excellent job. De hecho, vamos a poner algo. You broke my heart. Mira, ahí está el corazoncito, ¿eh? You broke my heart. Excellent. Good job. Ah. No, pues sí. Cuando lo hacen bien, a mí me llega. Muy bien. Aunque uno dice, ay, teacher. Pero nunca se A les mí va a no me olvidar. puso uno cuando yo Ah, lo hice. ya, vamos a ver, no se preocupen. Ya van ustedes. No, aquí no hay favorito, no se preocupen. A Es mí tampoco molestando, nunca me he Kong. puesto A uno. mí nunca me ¿Quién puso. dice vos? Hasta qué Dejen privilegio. de estar de Aburrido. celosos, pues. No, hombre, Dejen que de este estar de Jaycee por celosos. todo molesta. Increíble, no, hombre. Si este chavo es el buchinchero del grupo. No, mentira.
Él es celoso, se va a enojar Marina. No, no, tranqui, tranqui, no hay problema. Vaya, chicos. No, hoy vamos a ver mucho listening, mucho, mucho, mucho listening. Hoy va a estar más interesante la clase que nunca. Fíjense que tengo varios listenings porque tenemos que develop that skill, que es el que me gusta, el que yo necesito que ustedes develop definitivamente. Entonces, vamos a usar historias, vamos a usar también nombres, spelling names, y también vamos a usar muchísimo lo que son los números telefónicos también. Entonces, chiquillos de mi corazón, vamos a empezar la materia, por decir así. ¿Tienen papel y lápiz y todo lo demás, ve? Yes. ¿O no? Deme 30 segundos ahorita, lo cargo. Deme 30 segundos. Sí, hello, may I speak with Mr. or Mrs. Davidson? Me avisan. Hello, may I speak with Mr. or Mrs. Davidson? Hello, may I speak with Mr. or Mrs. Davidson? Me avisan, pues, ready? ¿Ya? No sé si ya vino Ricardo. Sí, ya. Ricardo aquí está desde hace rato. Vale, démosle pues. Algo bien sencillo. Hello, may I speak with Mr. or Mrs. Davidson? Ajá. Hello. Mr. Escriba. Davidson. Escriba, nada más. Lo que cachó. Ah, lo. ¿Otra vez? Una vez más. Solo porque son ustedes. Vale, no quiero nada de bulla ni nada. Just concentration. Hello, may I speak with Mr. or Mrs. Davidson? Va, perfecto. ¿Con quién quería hablar? Con Davidson. Con Mr. y Mr. y Mr. Davidson. Mr. sí, pero Mr. y Miss. No. Miss. 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 Yo dije que dijo Ernesto Davidson, yo que dije. Ajá, es que Davidson dijo. Ah, no, es que eso, nada, no, otra vez. Ajá, no, ¿verdad? Y por cierto, que ese hello, después del hello, no se le entiende, ¿qué dice? Ajá, es cierto. Yo sé, por ese hello estoy poniendo. Ni speaker. No entendamos, ok. No, para que le echen más ganas al listener. Mi speaker dice, luego de hello. Vamos como a ver. Que quiere hablar con Davidson. Ya, vamos a ver. Otra vez. Necesito que escuchen, no tengan nada de bulla ni repiten nada. Dejan que sus compañeros lo escuchen bien. Hello, may I speak with Mr. or Mrs. Davidson? Va. Hello, may I speak with Mr. or Mrs. Davidson? Okay. Ajá. No caigo, coach. Sorry. Hello. Hello. Mi speaker. With Miss. Miss and Mr. Davidson. Hello. Hello, Mrs. Speak. Miss and Mr. Davidson. Ajá. Fíjense que se los voy a poner. Miren en el chat. May speak. Hello, may I speak with Mr. and Mrs. Davidson? Fíjense que este listening, aunque es corto, pero es más rápido. Yo puedo elegir el listening de tres maneras. Normal, lentísimo y rápido. Lo elegí rápido. Es algo sencillo. Pero ¿saben por qué? Porque si ustedes se fijan, este listening lo hizo más rápido y la persona que estaba preguntando no abría bien la boca, ¿verdad? Yes. Entonces, eso fue una de las cosas que costaba entender. Miren, hello, may I speak with Mr. and Mrs. Davidson? Miren, pregunta con los modal verbs. Muy bien. ¿Quería hablar?
¿Podría yo hablar, dijo, ¿ve?, con el señor o la señora Davidson? Con cualquiera de los dos. Muy bien. Chivísimo. Vamos a ver otro, ¿les parece? No, ¿ve? Qué bárbara, dice. Qué bárbara, dice. Ay, qué barbaridad. Vamos a ver este. Ya lo voy a poner, espérenme. Hey. Hi. Come in. I'm Maya. Hello, everybody. Well. Vaya. Esta va a estar más chiva. Esta va a estar más chévere porque este listening es un British accent. Como si es japonés, escucho. No, todavía no. Este es un acento británico, lo que vamos a escuchar. Así que, por favor, nada de bulla. Ni interrupción, ni decir, ni volver a repetir lo que acaba de decir usted. Escuche y deje que sus compañeros escuchen. Ahorita lo vamos a poner. Y por favor, los que puedan poner la cámara, pongan la cámara porque yo necesito verlos. Démosle pues. Hey. Hi. Come in. I'm Maya. Hello, everybody. Hello. Welcome to the Grange Park Sports Center. I'll just show you around the center and explain what we offer here, and then you can ask me questions. Well, as you can see, this is quite a small center, but we offer a lot of different activities at different times of the day. If you'd just like to come through here, you can see the main rooms. These are nice and light and airy, and we have a very good air conditioning system, so they are warm in the winter and cool in the summer. Nice. Here we have classes of yoga, tai chi, pilates and zumba at different levels. We also have different types of dance class, jazz dancing, Indian dancing and Latin dancing. Oh, and we've just started offering flamenco. All our teachers are fully qualified and experienced. We have beginners classes up to advanced. Some of our students have been coming since we opened 10 years ago. Wow. So if you could follow me through here. Oh, mind the steps here. We've got the sauna and massage rooms. We have very reasonable prices for massages. And over here, we have the gym with exercise machines. It's quite a small gym, but usually there's plenty of room for people to move around without any problems. Hasta ahorita, ¿cómo van? Frito. Escuchando bien. Escribiendo. Ah. Escribiendo mal. ¿Verdad que el British accent es totally different? Yes. Sí, yo sé. Yes. Fíjense que para darles un environment, ella está introduciendo a un grupo de personas que están conociendo un centro recreativo de deportes. Ajá. Ajá. Es eso. Que dan clases de danza, que le gusta el flamenco, que baila flamenco. Que le gusta el flamenco. No, que le vamos gusta. A ver. Lo voy a poner desde el principio. Y hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Okay. Quiero que cierren los ojos y traten de imaginar que ustedes están adentro del grupo que le están haciendo el tour por todo el Sports Center. Ya van a ver que es más fácil porque tu cerebro se va a ir mentalizando a lo que estás escuchando y hasta te vas a transportar en ese lugar. Este listening es más largo porque ustedes son pre-intermediate. El otro módulo es advanced. Entonces ustedes tienen que tener ese cerebro más desarrollado para el otro ciclo. Porque si están conmigo, yo no los perdono.
Ay, no, sí, no crea, este es más sencillo. Así que voy a volver y ahorita voy a pausar en algo que yo les quiero que ustedes me digan. Quiero que se escuchen cómo se llama la persona que va a guiar al grupo. Es lo único que quiero, ahorita. Démosle de regreso. Se llama Maya. Vamos a, no, es que yo no, yo digo todo el nombre. Así que deje de estar molestando, y deje que tus compañeros presten atención. Oiga, vale. Démosle, pues. Solo quiero el nombre ahorita. Hey. Hi. Come in. I'm Maya. Hello, everybody. Hello. Welcome to the Grange Park Sports Center. Vale. ¿Cómo se llama, dijimos? Maya. 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 ¿Cómo se llama el centro recreativo? Pine Sports Center. Démoslo otra vez, vamos a ver. Hi, come in. I'm Maya. Hello, everybody. Hello. Welcome to the Grange Park Sports Center. Ajá. The Grange Park Sports Center. Grange Park Sports Center. Abra bien la boca. Abra, ese es el problema. Tiene que abrir la boca. Muy bien. The Grange Park Sports Center. Casi, pero todavía te falta un cachito. Vaya, ahora, hoy sí, cierren los ojos y van a escuchar el resto de la guía. Y después les voy a hacer preguntas, pero escuchen, no quiero nada de bulla. I'll just show you around the center and explain what we offer here. And then you can ask me questions. Well, as you can see, this is quite a small center, but we offer a lot of different activities at different times of the day. If you'd just like to come through here, you can see the main rooms. These are nice and light and airy, and we have a very good air conditioning system. So they are warm in the winter and cool in the summer. Nice. Here we have classes of yoga, Tai Chi, Pilates, and Zumba at different levels. We also have different types of dance class, jazz dancing. ¿Por qué pausé? No quiero que estén escribiendo nada. Necesito full concentration. Que tienen que seguir las instructions. Porque si yo les pido algo, es por algo. Para develop your skill. Es skill de listening y es skill de memory. Así que cierren los ojazos. Si no, se los puyo, ¿verdad? Con un algo que tengo por ahí. Y después no me digan, no me den card teacher. No me dan nada de emoticon teacher. Necesito que estén concentrated. Porque ¿saben por qué lo hago? Porque si usted está escribiendo a la vez que oyendo, ahí no va a desarrollar lo que yo quiero que desarrolle. Así que cierre los bellos ojitos y vamos a seguir otra vez. Por uno que no siga la regla, le empiezo otra vez. Y quiero la cámara encendida, no la vean apagar. Well, as cierre you can see, close your this eyes. Is quite a small center. But we offer a lot of different activities at different times of the day. If you'd just like to come through here, you can see the main rooms. These are nice and light and airy, and we have a very good air conditioning system. So they are warm in the winter and cool in the summer. Nice. Here we have classes of yoga, Tai Chi, Pilates, and Zumba at different levels. We also have different types of dance class, jazz dancing, Indian dancing, and Latin dancing. Oh, and we've just started offering flamenco. All our teachers are fully qualified and experienced. We have beginners classes up to advanced.
Some of our students have been coming since we opened 10 years ago. Wow, my goodness. So, if you could follow me through here. Oh, mind the steps here. We've got the sauna and massage rooms. We have very reasonable prices for massages. And over here, we have the gym with exercise machines. It's quite a small gym, but usually there's plenty of room for people to move around without any problems. Okay, that's about it. Over there, we have the changing rooms with showers. You do need to bring your own towel if you want to shower. But you don't need to bring a mat for the yoga and Pilates classes. Oh, that's good. Oh, and I must mention the cafe. It's just off the main entrance. That's very popular with our clients. We have a great selection of teas, fresh juices, sandwiches, and cakes. Very nice. Right, the prices. You can join for 3 months, 6 months, or a year. And that gives you the right to use the gym and go to 2 classes a week. If you want to go to more classes or use the sauna, there's a small extra charge. For 3 months, the fee is £86. B. Okay. Bye. Open your eyes. Es una parte. Es como un club, teacher. Bye, exacto, exacto. De lo que ustedes oyeron, exacto, es como un club. Ajá. ¿Y creen que está bien equipado? Sí, sí, demasiado. Porque cuenta con gimnasio, danza de baile, profesores profesionales, teachers profesionales. Eso, o sea, son sumamente muy profesionales. O sea, supuestamente. ¿Qué clases dan? ¿Qué clases dan? Baile, danza, de yoga. Yoga, gimnasio. Flamenco, gimnasio, karate. Muy bien. Tai Tai Chi. Yoga, Tai Chi, karate, flamenco. Sí, un montón. Quiero ver. ¿Tienen gimnasio? Sí, sí, casi de pequeño. Último. Ajá, es pequeño, así. ¿Tienen lugar para darse una chapuzadita? Después de hacer ejercicio. Sí. Una ducha, sí. Una ducha. ¿Incluye toalla? Hay que llevar su propia toalla. Hay que llevar su propia toalla. Muy bien. Y en el caso de como pilates, tenés que llevar tu toalla. Y yoga no. Ellos están en el map. Que es como una alfombrita, ¿verdad? Sí. Que se ocupa. Sí. Muy bien. Ah, miren. ¿Y de casualidad habrá cafetería por ahí? Sí, hay. Sí, hay cafetería. Y ¿qué ofrece la cafetería? Hasta aire acondicionado. Hasta sauna, ¿verdad? Hombre, Dios, sí. Dice que a mí me acordó de una parte que decía que en esa parte donde se hacen los ejercicios es calientito. En el verano, en el invierno, decía ahí. En el invierno. Y heladito en el verano. En el verano. Bien chivo, ¿verdad? Así pues, sí, a ver de qué material estará hecho ese room. Pero qué chivo, ¿verdad? O sea que no necesita el aire acondicionado. No, pero hablaba de una parte, de un cuarto, que no tenía aire acondicionado, pero que no lo necesitaba. Esa parte no la cacharon, vea. Yo entendí que por el aire acondicionado, que tenían un buen sistema de aire acondicionado. Ah, no, eso sí lo dijo. Sí, sí. Y que por eso estaba cozy en el invierno y cooler en el summer. En el summer. Ah, no, pero hablaba de un cuarto en especial, de eso que tú acabas de decir, pero el aire acondicionado que hablaba a nivel general. Fue de casi de último, creo que lo dijo, pero no lo dijo. Ajá. Plan. Bueno, y hablando de la cafetería, what do they offer? ¿Qué ofrecen? Coffee, pancakes, no, de qué más, qué más. Sandwiches, muy bien, sandwiches. ¿Qué más? Pito. Cake. Uses, no, pizza, no dijo pizza. Pancito. Este chavo ya, la gente va a ir a ofrecer pizza, o sea, como que no, ¿verdad? Ajá. Si no, dijeron variety of cheese, hablaron de test. De una variedad de té. Uses, man, muy bien. ¿Y te acuerdan los planes o los paquetes? 3, 6 y 9.
Ajá, 360 in one year. Ah, en one ajá. Year. Ajá. Y se puede, hay, puedes tener dos clases a la semana. Ajá. Y ocupar el gimnasio. ¿Y eso para el gimnasio. ¿Qué incluye? Ocupar el gimnasio, dos clases a la semana. Ah, prácticamente todo, vea. Uh-huh. Ah, ¿y cuánto cuesta? How much it costs, por ejemplo, 3 months? Como 89, digo. No, como coach, no, decime la cantidad exacta. 89, 99. Ay, no, qué barbaridad. Escuchémoslo, pues, hombre. Ah, espero yo que escuchen cuánto valía. Fresh juices, sandwiches, and cakes. Very nice. Okay. Right, the prices. You can join for 3 months, 6 months, or a year. And that gives you the right to use the gym and go to 2 classes a week. Mm-hmm. If you want to go to more classes or use the sauna, there's a small extra charge. For 3 months, the fee is £86. 86. ¿Qué? Es que ya la escucha. Ajá, es que lo, ajá. O sea, si es British, ¿cuál es el currency de lo British? Pounds, libras. Entonces ella dice 86 pounds. Eso cuesta los 3 meses. 86 pounds. 86 pounds. Ahora les pregunto, ¿el sauna va incluido? No. No. No, ¿verdad? Sauna. Ella dijo, there is an extra charge. Charge es cargo, chicos. Cargo, pero cargo de cargar más plata, ¿verdad? Ahí sí, güey, ¿ves? Sauna, there is an extra charge. Eso dijo ella. Muy bien. O sea, hay un cargo extra, pues va. Muy bien. Este estaba más completo, ¿verdad? Les pregunto, cerrando los ojos, ¿le funcionó mejor? Yes. Porque sí. Estuvieron más concentrados. Lo que hace eso es que su cerebro, poco a poco, va, ¿cómo le podría decir? Como haciendo un campo alrededor. Y no permitiendo que los sonidos externos entren en lo que su cerebro quiere irse concentrando. Entonces, cuando uno cierra los ojos, poco a poco el cerebro, con el oído, va ubicando donde tiene que escuchar. No crean, ese es un ejercicio. No crean que para ser teacher tenemos metodología. Y si yo les digo que cierren los ojos es por algo. Miren, es mejor. Entendieron mejor. Vamos a ver, sigamos, porque, ¿verdad? En vez de estar escribiendo, ¿verdad? Cuando yo les digo, escuchen y escriban, es por algo. Hoy vuelvan a cerrar sus bellos ojitos. Los ojitos tapatillos. No se vayan a dormir. Póngase algo, no se preocupen. Vaya, vamos a ver este que sigue. So, through here, we have the main gym. Ajá. Bye. Fíjense que seguimos con este gym, pero hoy habla otro fulano. Vuelva a cerrar sus bellos ojitos porque necesito que se concentre en lo demás que van a hablar. Vamos a ver si se trata del mismo gym o no. Oigan, yo solo les digo. As you can see, it's enormous. And we have lots of brand new machines. Tienen los ojos, pues. You can do everything here. Running, cycling, rowing, weights, you name it. Although we have a lot of clients, it's very unusual to have to wait for a machine. Over there is the area for weight training. If you want a closer look at the machines, you can come back later. Oh, by the way, you can only come in here with trainers on. No outdoor shoes, please. Okay then. Okay, through here we have the swimming pool. Nice. Yes. Oh, wow. It's great, isn't it? We're very proud of it. You can use it most of the time without booking.
But there are certain times of the day when we have swimming classes and water aerobics. There is always a lifeguard in attendance who will also offer informal swimming tips. Okay, just over there, you have the changing rooms and lockers. And on the right are the bathrooms and showers. We have our own shop here where you can buy our own brand of sportswear and sports drinks and supplements. Mm. Right, I can see you're impressed. And as I said, we're very proud of our centre. However, I should warn you that we are slightly more expensive than other gyms in the area. But then we offer a much higher level of services and a very wide range of activities. Here's a brochure with the timetables of the extra classes that we offer, such as boxing, taekwondo and capoeira, and quite a few others. Besides swimming activities, swimming classes, diving classes, water aerobics and water polo. Okay, so have a look at the brochure. Then you can speak to one of the secretaries in reception about the best combination of activities for you. Ajá. ¿Era el mismo, no era el mismo gym? No. No, no creo. Parecido, pero no. Pero no. Incluso a él se le entiende. No, casi no se le entiende. Yo sé. Pero saben, yo sé, por eso se los pongo. Porque ustedes están acostumbrados al American accent. Y tienen que educar su oído a escuchar diferentes acentos. Y uno de los más duros es el British. El Australian one. Los dos son duros. Pero si usted lo entiende, usted va a poder entender hasta el Hindi y el Chinese. Pero para eso se necesita practice, ¿verdad? Así que no se preocupen. Poco a poco vamos. Fíjense que es cierto, tiene razón, no es el mismo. A grosso modo, ¿se recuerdan qué es lo que ofrece este gimnasio? Boxing. Boxing. Capoeira. Taekwondo. Capoeira, taekwondo. Taekwondo. Y es más caro, dijo. Es más caro que los demás, ¿verdad? Sí. ¿Qué más tenían que ellos se sentían orgullosos de ello? Si no me equivoco, también dijo que tenían piscina. Piscina, muy bien. Y una muy bonita, dijo. ¿Y qué ofrecían en la piscina? Clases. ¿Ofrecían clases de natación? Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No se recuerdan? No. Dijo no. Que habían clases de boxeo. No, sí, muy bien, pero en la piscina. Ah, en la piscina. Ajá, es cierto, mencionó lo del boxeo. Muy bien, Evangeline. Muy bien, pero ¿qué más? Le vamos a dar un corazoncito a Evangeline. Muy bien. Ya después ya me van a reclamar, vea, espérense, que participan y le hacen muy bien, ya les vamos a dar el corazoncito también. Ah, bueno. Pues sí, sí la hacen bien, vea. Ah, ajá, vaya, yo estoy diciendo en el swimming, aparte de las swimming classes, ¿qué más dan? Aeróbico. Ah, ¿cómo se llama? Aeróbico del agua, dancing, ah, es no, como el baile. Vaya, se lo voy a volver a poner. Espero que le cachen, espérense, porque yo no le voy a dar la respuesta. Quiero que escuchen cómo se dice. Machines, you can come back later. Oh, by the way, you can only come in here with trainers on. No outdoor shoes, please. Okay, then. Okay, through here we have the swimming pool. Nice. Oh, wow. It's great, isn't it? We're very proud of it. You can use it most of the time without booking. But there are certain times of the day when we have swimming classes and water aerobics. There is always a lifeguard in attendance who will also offer swimming. Okay, just over there you have the changing rooms and lockers. Mm-hmm. And on the right are the bathrooms and showers. We have our own shop here where you can buy our own brand of sportswear and sports drinks and supplements. Mm. Right, I can see you're impressed. Mm. And as I said, we're very proud of our centre.
However, I should warn you that we are slightly more expensive than other gyms in the area. But then we offer a much higher level of services and a very wide range of activities. Here's a brochure with the timetables of the extra classes that we offer, such as boxing, taekwondo and capoeira, and quite a few others. Besides swimming activities, swimming classes, diving classes, water aerobics and water polo. Swimming classes, sí. ¿Cómo se dice aeróbico del agua? Water aerobics. Pero driving class. Water aerobics. Water aerobics. En el otro, driving class. Diving, buceo. Diving. And water polo. Water polo. Debe ser grande la piscina. Oh, sí, es más de 25 metros. Ay. Muy bien. Ahora bien, dice que él le dio, se recuerdan que ahí él le dio un brochure. Él dijo brochure. Bueno, eso es una palabra francesa. Es el recuerdan lo que uno bebe, todas las cosas. Folleto. Un folleto. Muy bien, vaya, perfecto. Pero también este lugar no mencionó cafetería, ¿verdad? Solo mencionó baños y duchas, pero sí mencionó, en vez de la cafetería, ¿qué tienen ellos que uno también puede obtener adentro? Una tienda. Una souvenir shop. Una tienda. Ajá. Souvenir shop. ¿Qué puede obtener ahí? Yo solo le escuché, le entendí, supplements. Ajá, sí. Puede tener, por ejemplo, cosas para nadar, ¿verdad? Y también suplementos, más que todo de vitaminas. Las proteínas. Uh-huh. Ah, les pregunto, ¿hablaron del gym? Uh-huh. ¿Ya que en el gym uno tiene que hacer cita para poder llegar? Yes. Yes, you have to book. Dijo él eso, yes. Miren. Book, dijo algo él. Book an appointment in advance. Dijo hacer una cita por adelantado. Book an appointment in advance. ¿Sí? Book. Cuando alguien dice book an appointment, eso es hacer una cita. Y eso, chicos, se puede utilizar también cuando usted va a hacer una cita al doctor. You book an appointment. ¿Sí? O cuando usted va a hacer una reservación en un hotel o a través de una aerolínea, por ejemplo, para ir a un lugar. You book a reservation. Esta palabra book no es de libro. Esta palabra es para reservar. Esa palabra es como para reservar vuelo, reservar alguna cita o algo. Entonces, él dice que en el gym, you gotta book an appointment in advance. Tienen que hacer una cita por adelantado. Pero en las clases de natación y todo, ¿será que tienen que hacerlo o no? Según lo que digo. En clases de natación, no. No, vea, muy bien. No, muy bien. Ni tampoco para usar la piscina. Exacto. Pero no se puede usar cuando hay clases. Pero swimming classes, exacto. Muy bien. Perfecto. Ah, ¿y pueden ir solos al gym? Sí. ¿No? No. With a trainer. With a coach. O con un trainer. Mm-hmm. Bien sofisticado ese gimnasio. Sí. ¿Cuál les gustó más? ¿El primero o el segundo? El primero. Menos complicación. El primero. El segundo. El segundo, Angelina. Es que depende del deporte que le guste, ¿verdad? A mí el segundo. El segundo para nadar, para usar la piscina. Exacto, es que a mí me gusta la natación. De hecho, yo nado mucho. A mí también me gusta. Es que el primero como que es hotel, como que usted va a un hotel. Y el segundo es para entrenar. Ajá, no, es que el otro tiene como diferentes cosas que a la mayoría de personas le gusta, ¿verdad? Es como un spa. Ajá, y cabal, hasta spa. En cambio, este no tenía sauna. Ese ya es un fitness center. El primero era como B-Fit y el otro es como un Swing America, ¿verdad? O una esfera, o una aqua center, algo así. Por un training. Ajá, cabal. Vaya, muy bien. Nos queda uno más. Estamos bien, ¿verdad? Ah, ya ven. ¿Les estuvo difícil este?
Sí. Un poquito. No tanto como el primero. Hello, may I speak with Mr. or Mrs. Davidson? Ah, vaya, pues no tanto como el primero. Vaya. Quiero ver este. Hello, may I speak with Mr. Ah, sí, ese ya está. Vaya, perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Vale, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, duda, reclamo? Ahí está un perrito ahí en la clase. Vamos a jugar, vea. Hoy sí vamos a jugar. Mira, sí, alguien por ahí se levantó bien feliz, fíjense. Hasta se le fue que tenía gripe. Fue la gripe. Ah, ¿verdad? Dijo, no, no, aquí no pasa nada, I'm okay. Vale, hoy les voy a poner uno más difícil. ¿Les parece? No, vea. ¿Cuál es? Vaya. ¿Cuál es la página? ¿Se la pueden? Kahoot.it. ¿Se las mando o ya se lo pueden? Sí, vea, ya se lo pueden. Ya nos lo podemos. Vaya, dele pues. Entonces ya lo pueden. Envíelo, porque yo no lo tengo. Vaya, escríbanselo, por favor, en el chat de WhatsApp. Ahorita. Porfa, 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 escríbanlo. Mientras yo busco mi jueguito especial. Ya les voy a dar el ping. ¿Dónde lo busco? En Google. No, pero si lo tenés. En el grupo. En el grupo. Ya lo mandaron. ¿Ya lo mandaron? Ya lo mandaron. Sí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, démosle, pues. Vale. Este va a estar bueno. Ya. Vale. Vale. Ok. Ahorita le vamos a poner el pin. Voy a descargar la aplicación mejor. Sí. Vale. Y como vamos a la misma van a poner para el otro módulo, siempre vamos a seguir jugando. Vamos a ver. A ver. Ya cuasi, ahí está, es que se está cargando este pin, fíjense. Vamos a ver. No me digan que no pueden conseguir un pin para este, porque me da de todo. Ay, vaya. El pin number. 105-2149. 105-2149. Wow. Vaya, lo vamos a decir como que si fuéramos así de al aeropuerto. 105-2149. Yo lo escribí en WhatsApp. Para los que no hablas inglés, el número es... Shh, vaya, no, ya. No. ¿Qué reloj este? Coach, es que se acuerda que en el aeropuerto también lo dice en español, coach. Sí. No, pero, ¿verdad? No, me es más chiva mi voz. ¡Ah, mentira! Vaya, tengo a Emma, a Donay, Fernando, Lau, Ale, Esmeralda. Tengo a Donay, tengo a Angie, tengo al señor X, a Carolina. ¿Qué más me falta? 12 tengo ahorita. Señores. A todos. Eva, Dagna, muy bien. Ernesto, Angie, perfecto. Creo que estamos todos, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué más me falta? 13. Ah, pues sí. Démosle, pues, con todos los poderes. Este es más difícil que los demás, oigan. Démosle, pues. Se me olvidó poner el nombre y me copió el nombre. Pre-advanced level. Miren. Le hice un pre-advanced. Vamos a ver qué tal les va. Quiz. No me había guardado la sala. Relative pronouns as subject of a clause. Choose the correct sentence. A ver qué tal salen aquí. La respuesta correcta era el 4, la blue one, sí. Muy bien. No se preocupen, démosle. Poco a poco. A ver. ¿Quién va primero? Carolina, muy bien. El Ale y el Ale. Uy, Ale. Tú puedes, Ale, tú puedes. Démosle.
¿Verdadero o falso? In a relative pronoun as a subject, who and that are optionals. ¿Sí o no? Pronombre relativo como sujeto, el who o el that son opcionales. Esto no lo han visto, pero vamos a ver, ustedes traten de ver. Quiero ver. No, no es opcional. Bien, como object sí, pero como subject no. Muy bien. ¿Quién va? Carito y Fer. Uy, vamos, estamos bien. ¿Verdadero o falso? Hoy sí, miren. In a relative pronoun as a subject, who and that are not optionals. Hoy la pregunta es diferente. Piensen. Denle, a ver qué tal les va. Yes. Muy bien, los felicito. Muy bien, hoy sí, ¿verdad? Excellent. Fer, Carito, ¿qué te pasó? Y el Lau, excelente, muy bien, démosle. Quiz. Miren, in a relative pronoun as subject, which verb I must use if I'm describing someone using adjectives. No voy a poner I don't know, por favor. Era el verbo to be. Está medio difícil esta pregunta, ¿verdad? Ustedes acostúmbrense. Fer, barba, pero Fer. ¿Y qué le pasó a Les? Uy. Which of the following are positive adjectives that describe people's personalities? Que me equivoqué. Positive, no negative. Sí, me equivoqué. Ajá, muy bien. O sea, la roja. Eso, no, porque stingy no es positive. Sí, sí, sí. Muy bien, démosle pues. Señor X, uf, vale. Ok, no sé quién será el señor X. Genchi. Which of the following is the best description of a stingy person? ¿Qué es una stingy person? Vamos a ver. I don't know, remember. Wow, usted dele. Conste, stingy es negativo. Solo eso le voy a decir. Es un adjetivo negativo de personalidad. Exactly. La 9, not generous, unwilling to spend money. Stingy es lo que decimos, ¿ve? Tacaño. Tacaño, tacaño. Tacaño, sí, stingy es tacaño. Porque Scrooge, ¿se acuerdan de? Hay un libro de Charles Dickens, ¿verdad? Que se llama Ebenezer Scrooge, ¿se recuerdan? Sí. Que pues, supuestamente para la época de las personas que celebran Navidad y todos salen los tres, Navidad presente, pasada y futura. La palabra Scrooge, ese sí es codo. Ese sí es codo. Y stingy es tacaño, que puede ser prácticamente lo mismo. Son sinónimos. Fer va primero, señor X, después Lau. Vamos a ver, la última, a ver. Híjole, todo puede cambiar. Quiz. Unreliable person is. ¿Qué es una unreliable person? ¿Qué es? ¿Cómo lo describiría según las cuatro posibilidades de aquí? Unreliable person. Negativo. Adjetivo negativo de personalidad. Negativo. Cuidado con que a mí a veces se me van a escribir mal palabras, conste, a propósito. Yo no escribí mal persa ninguno. ¿Cómo no? No puse ninguno. Ah, no pusiste ninguno. Fíjese que unreliable person es una persona que usted no puede creerle ni confiar en ella. Es mentirosa. Ajá, reliable es alguien confiable. Y unreliable es al revés. No podía ser la roja
porque se fijan, se me olvidó el punto. No podía hacer. Yo iba a poner la verde. Porque a mí se me olvidó la B después de la A en able. Puse Alice. ¿Vea? Y tampoco no podría ser la azul. ¿Por qué? I don't know. Ajá. Ya había yo que no le iban a terminar. Y una cosa que no escribí bien. Vaya. Third place goes to. ¿Quién va a tercer lugar? Porque nosotros todos salimos mal. Señor X, sí. El segundo. ¿Y el primer lugar goes to? ¿Y quién era el señor X? Fer, muy bien. ¿Quién era el señor X? ¿En serio? ¿Quién era? Bien, sí. No, yo era. Yo terminé de tercero. ¿Quién era? ¡Ay, tú eres yo tercero! Era. Bárbaro. ¿Y quién era el señor X, pues? Yo era Lee. ¡Ay, Gaby! ¡Te felicito! ¡Vaya! Otro un corazoncito. Y este corazoncito va para Gaby, para Juan Carlos, para Donay, vea, y para toda la mara. ¿Miren? ¡Ah, no, me cago! Así no se vale. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Vaya, chicos! ¡It's time to say goodbye! ¡Qué rápido pasó, vea! Exijo vaya, lugar. Mañana traer a las mascotas que foto de mascotas, oigan. Uy, no, co. Las que tengan. Yo no tengo. Aunque esto sea un tipo de periquito de mentiras. Solo zancudo. Y un gatito de peluche no tiene. No me gustan los gatos. Un perrito de peluche, un periquito. Un conejo. Vaya, un oso, está bueno. Yo tenía un estudiante, saben, que tenía un conejo, pero un conejo así de cachetón y peludo, le caía el pelo, igual que Jaycee, pero más largo. Sin ofender, Jaycee. Sin ofender. Okay, guys. Ay, aquí está whisky, ¿ve? Espérense, le lo voy a presentar. Ay, whisky, yo no sé cómo voy a hacer contigo. Uy. Oh my God. ¿Qué es eso? Ah, grosero. ¿Qué? Son grosero. Parece tacuache, ¿verdad? Yo no, era peluche. Parece es que tacuache. Estaba de lado y no se distinguía. Y aquí está Chesno, miren. Vaya, yo les presento a Mía. Oh, vaya, chicos. De la casa. Ay, está, y guapísima, por cierto. Sí, mi amor. Sí, guapa. Ok, guys. Thank you. Have an amazing day. Bye-bye. Good night. Bye-bye.